platicando con mi amor, platicando con mi amor, anoche por la ventana. Pasando muy bien en sus casitas, pues ya estamos como cada martes aquí con ustedes en la transmisión de Hola Veracruz en vivo. Y pues bueno, estamos muy contentos porque hoy estamos desde un lugar, un local muy conocido aquí, los churros de Miguel Rivera, que pues bueno, ya están viendo acá atrás las fotos que tiene por ahí producción, a ver si puede enfocar unas fotitos. Yo me quito tantito para que las vean, miren nada más. Yo si una le envidio es esta. Esta es la que le envidio, la verdad. Pero pues bueno, hoy lo vamos a tener, que también este fin de semana tuvimos la premiación de Premios Juventud Veracruz 2020 en su primera edición, en el cual Hola Veracruz, como siempre, apoyando todo el talento joven que nuestro bello estado tiene. Y de verdad tuvo muchísimo talento. Déjenme decirles que la convocatoria fue enorme, grande, mucha gente, y pues lamentablemente tuvimos que dejar a unos fuera de estas categorías, porque solamente entraban seis en esta categoría, en cada categoría. Y pues bueno, estuvo súper súper padrísimo y muy reñido, porque todos los ganadores pues bueno, fueron elegidos por personas que realmente sabían de este tema. Así que felicidades a todos los ganadores. Y pues bueno, vamos a conocer un poquito de los ganadores, pero antes quiero recordarles que, pues bueno, ya saben, nuestros amigos de Nutri-Frutti, como siempre, nos mandan sus ricas aguas. Perdón, es que no se veían. Esta es de horchata y esta es de Jamaica con arándano, que está súper riquísima. La otra es de compa, te estás equivocando. No, es de Jamaica. Con arándanos y horchata, que la verdad son mis favoritas, y a mí me gusta muchísimo la de horchata súper fresca, igual que a nuestra Vane, que le mandamos un saludo hasta donde quiera que esté, porque pues bueno, tuvo una situación familiar, una complicación. Pues le mandamos un abrazo, Vane, no te preocupes, aquí estamos como siempre cubriéndote, cuidándote el changarro, así que pues aquí lo vamos a, lo espero hacer bien, ¿verdad? Como tú lo haces, pero bueno, en esas ando aprendiendo a hacerlo como tú. Pero pues bueno, vamos a conocer un poquito de todos de estos ganadores de Premios Juventud, y regresamos con una gran, gran sorpresa, que pues ya vieron quién es y quién va a estar con nosotros. Así que vamos y volvemos. Hola, ¿qué tal? Soy tu amigo Miguel Rivera y quiero agradecer a Estilos.com y a Premios Juventud 2020. Gracias por este reconocimiento al orgullo joven, y agradecer también a todas las personas que están detrás de Miguel Rivera por mantenerme vigente. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Samuel Vela. Quiero darles un agradecimiento enorme, de verdad, de corazón, que la verdad que sin ustedes esto no hubiera sido posible. Yo estuve nominado en la categoría de cantautor juvenil,
y pues gracias a ustedes soy ganador en esos premios Juventud. Y pues quiero decirles que la verdad que todo esto que hago, todo lo que escribo, lo que compongo, lo hago a corazón para ustedes. Y pues me alegra muchísimo que ese proyecto que apenas va empezando les esté gustando, y espero que en esos próximos proyectos que vienen, que ya están muy cerquita, yo espero que les guste, y de verdad que todo esto lo hago de corazón para ustedes. Y pues no me queda más que volverles a agradecer y decirles que de verdad muchas gracias por este apoyo que me están dando, y que espero y así siga por un buen tiempo. Y pues les mando un beso y un abrazo a donde quiera que estén. Mi amor. Hola, mi nombre es Brandon Moncada, soy fotógrafo y tengo 22 años. Estoy muy agradecido por este reconocimiento tan bonito que me enviaron mis amigos los de estilos.com y Yo Puedo Veracruz. Quiero agradecer también a Premios Juventud 2020, que sin ellos esto no hubiera sido posible. Muchas gracias por este premio que me están dando. Es muy bonito para mí saber que hay personas que reconocen mi trabajo, que les gusta mi trabajo. Yo todo lo hago con pasión, la fotografía es mi vida, y vaya, gracias por todo el apoyo a las personas que votaron por mí, a las personas del jurado, muchas gracias. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Estoy muy contento, muy feliz, vaya, ya quiero recibir mi premio. Gracias. Macuali Yoguali, muy buenas tardes, hola, ¿qué tal, amigos? Les hablo su amigo Jorge Samperio, ilustrador y cuentacuentos de deidades prehispánicas para los niños y jóvenes. Es para mí un honor haber ganado la presea como el artista plástico más joven del estado, y para mí es un honor y un agradecimiento total al Grupo Estilos y al Grupo Yo Puedo AC por estas iniciativas de poner en alto a los jóvenes. También congratulo a todos los otros compañeros que ganaron este premio, y les quiero agradecer más que nada porque esa temporada de contingencia hemos estado planificando muchas cosas, unas salidas a Cuba, unas salidas a Francia representando a México, pero estas iniciativas nos da impulso para seguir adelante y seguir soñando. Les pido que nunca dejen sus sueños, nunca dejen de creer, y le quiero agradecer más que nada este premio a mi familia, que siempre me ha apoyado, a mi novia, a mi madre, que ha estado conmigo, y a mis abuelos, que fueron los que me incitaron principalmente este amor por la cultura mexicana. Ellos me citaron más que nada, mamá Vina, papá Neto, mis abuelos paternos y mi abuelita doña Tere. Que en paz descansen todos, pero viven en mi corazón y en los cuentos que planificamos. En cada pintura que hacemos, que estudiamos directamente los códices originales en sus lugares de origen, Oaxaca, México, y las esculturas, ¿verdad? Y hacemos a muchos niños aprendizajes con esta cultura mexicana. Todos nuestros trajes diseñados con mucho amor y con mucha emoción para los niños, y seguir fomentando el arte de la fuerza prehispánica mexicana, poniendo en alto nuestro nombre. Todo completamente a mano y con mucha emoción, porque yo soy un mexicano que ama mucho su país, su cultura, su raíz y tradiciones, y quiero seguir impulsándolo por medio del arte, por medio de los cuentos y por medio de esta emoción. Porque somos orgullosamente mexicanos, y viva México en este mes también de la completamente mexicano. Fuerte abrazo y gracias a todos los soñadores, y nunca dejen de soñar y de creer. Un abrazo y tlaxcamati. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, me encuentro muy contento por recibir el premio deportista masculino joven. Es para mí un honor ser parte de esta ceremonia. Gracias a los premios Juventud Veracruz y a Estilos por el apoyo en la organización de este evento. Asimismo, agradezco a todos aquellos que de una u otra forma me han apoyado. Este reconocimiento me motiva para seguir esforzándome día con día para ser un atleta de excelencia y una persona integral.
Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aleida Laburdet Romero. Tengo 15 años. Mi deporte es el voleibol y es un orgullo estar nominada a los premios Juventud Veracruz 2020 de la revista estilos.com. Quiero darle gracias a mi maestro y a mis compañeras porque pues gracias a ellos he llegado hasta donde estoy ahora y pues es un orgullo representar al equipo de Xalapa VIP. Durante toda mi carrera de voleibolista como acomodadora he obtenido varias medallas nacionales y una internacional en Puerto Rico y agradezco este premio. Hace 2-3 años, conozco también a Eloy desde hace mucho tiempo y pues es un gusto tenerlos aquí. Gracias, gracias pues. Igual para nosotros es un gustazo estar aquí contigo acompañándote, que detrás de producción nos dijo un poquito que tiene poco el negocio, ¿verdad? Cuéntanos un poquito de cómo nace los churros de Miguel Rivera. Bueno, los churros de Miguel Rivera empezaron hace 3 años, empezamos en un carrito en la esquina de Electra. De ahí, por la pandemia, como fue pasando el tiempo, nos cambiamos de lugar aquí en la esquina de calle Ley con Unión, aquí en la colonia Lázaro Cárdenas. Y pues posteriormente, de a 2 semanas anteriores, ya nos establecimos en un negocio en la misma esquina, en contraesquina, pero ahora sí ya más establecidos, con mucho más menú para todos ustedes. Sí, es cierto, que les contaba de una gran variedad que tiene aquí. ¿Qué nos puedes ofrecer aparte de tus churros? Bueno, aparte de los churros que ya la gente los conoce, que es el sencillo con puro azúcar a 5 pesos, el 2x15, el relleno, tenemos chocolate, lechera, cajeta, fresa, tenemos el especial de Nutella, que es un churro de 20 centímetros, va untado de Nutella, y ya le ponemos el topping, que equivale a lunetas, coco rallado, chispas de colores, chispas de chocolate, nuez, y pues... Ahora sí que agrandamos el menú, pusimos hamburguesas con papas, pusimos nachos con queso, pusimos palomitas, pusimos café, chocolate, y pues aquí estamos en el... Pues se oye súper rico el menú, a mí se me antojó el de Nutella y yo creo que ahorita producción va a pagar uno para todos los que venimos. Hola, pues están súper riquísimos, se escucha súper riquísimo. Pero bueno, aparte de conocer de tu negocio, queremos conocer como artista, ¿qué estás haciendo ahorita después de la voz? ¿Qué fue para ti regresar a Poza Rica? Pues mira, ¿qué te puedo decir? Suena algo así como seco, pero ahora sí que regresé a trabajar.
descuidé un poquito este negocio de los churros, de los cuales me estaba dedicando a cantar en toda la República, pero ahorita, ahora sí que por la situación que estamos pasando, pues estuvimos en stop, en forma de la cantada, y fue donde ahora sí le pusimos el plus al negocio, también para todos ustedes que nos acompañen, que no se estén mojando en una esquina con Miguel Rivera, claro, ¿no? Sino que estén ya en un establecimiento, en una salita, y tomándose un café, y ahorita que vienen las mejores fechas, sí, ¿verdad? Pues entonces aquí nos esperamos a todos. Oye, ¿qué tanta respuesta ha tenido la gente por los churros y por venir a verte o a conocerte de repente? Bueno, ahorita ya, ahora sí que la fama ya son los churros, ya no tanto Miguel Rivera, ya lo así es, pero sí agradezco esa etapa de mi vida por el cual mucha gente ahora me conoce, y pues qué mejor que me conozcan también ahora con mi negocio, con el negocio que implementamos ahora sí que mi pareja y yo, claro, porque ahora sí ya somos dos, entonces se agradece también a la gente que siga viniendo, que siga tomándose una foto conmigo, que me siga apoyando también en la cantada como en el negocio, pues todo se agradece. Perfecto. Oye, bueno, te vimos en La Voz, vimos el programa y todo, pero ¿qué fue estar allá adentro? ¿Cómo fue este momento en el que tú decides ir, que vienen las audiciones y todo? ¿Cómo fue todo ese proceso? Fíjate que es algo chistoso porque la familia, también mi pareja, me estaban insinuando de que órale y métete y hermano tu video, y yo no quise, la verdad yo no quería. Dice, no, simplemente no, un día no, viene, no, agarro mi carrito ya para irme a Electra, y digo, ¿sabes qué? Tengo 10 minutos para hacer un video, hice el video, lo mandé, me fui a vender churros, a los dos días yo ya estaba en las audiciones, ya estábamos para un 19 de marzo para ir a las audiciones, y pues así fue, agarrando mi carrito antes de ir a trabajar a Electra, porque lo empujábamos desde aquí donde estamos hasta Electra. Y así fue, mandé el video un lunes, un jueves, y ya estaba con mi fecha para audición. ¡Wow! ¡Qué padre! Y todo este proceso cuando te llega, pues me imagino que fue una gran emoción, ¿no? Llegar a las audiciones, ¿cómo te sentías allá? Fíjate que traía yo un trauma de 5 años anteriores en los cuales yo estuve también presente en las audiciones. Lamentablemente no se voltearon y yo creo que traía esa espina y creo que se notó ahí en unos errores que tuve, pero gracias a Dios ya estaba dentro y pues no me quedaba más que demostrar a lo que yo fui a hacer allá. O sea, ¿sí te imaginabas como estar en La Voz y dices esta vez voy y sí quedo? Sí, yo creo que tiene mucho que ver también las personas o la gente con la cual te rodeas en la etapa en la que estás viviendo. Yo la primera vez que fui iba inseguro, tenía miedo, era un miedo en el que si me ponen una canción y no me la aprendo, cómo va a estar la presión de los días. Claro. Y pues esta vez fui un poco más relajado y dije, pues ahora sí que le entro a lo que venga, y pues mira, fluyó y hasta cuartos de final llegamos. Sí, ¿verdad? Pero ahora este proceso ya después de la audición, cuando tienes que entrar así al programa, estás ahí y en el momento en el que cantas y te dicen, ¿sabes qué? Si te quedas, ¿cómo te sentías ese nervio, todo eso, estar ahí parado enfrente? De grandes artistas. Sí, claro. Cuando fue el momento de que se voltearon, terminó, yo me bajé enojado porque tuve mis errores. Y como me lo dijo mi padre, que en paz descanse, en ese entonces, pues ahí estaba apoyándome. Me dijo, ¿sabes qué? Tantos años de tu vida, esperaste este momento como para pegarlo. O sea, para él era el fuerte en crítica, sí, conmigo. Claro. Y también creo que eso le agradezco, no nada más también las muestras de cariño de la gente, sino también la exigencia de mi padre que estuvo ahí. Ahora sí que bajándome del ladrillo y pues gracias a Dios pues me fue bien, y pues qué te digo, creo que toda la gente ya sabe la historia, cómo ha evolucionado Miguel Rivera, no tanto la música sino también su negocio. Sí, no, fue súper padrísimo y todo este proceso, ¿qué tal la presión allá adentro? ¿Cómo es? O sea, porque a nosotros nos presentan una parte, ¿no? Como la parte muy bonita, la parte en la que te preparas y como que de repente medio te regañan, pero allá adentro, estar allá, ¿cómo es este proceso? Sí, es un desgaste físico, es mucha presión, sí lo es, porque no es fácil tener cámaras. Claro, no, vigilándote. Así es. Y luego también la disciplina, creo que la disciplina y el respeto hacia las demás personas, darles el papel que tienen, no nada más porque a lo mejor tú cantas mejor que el instructor que está dándote las clases, ya te sientes mejor que él, claro que no, por algo él está en ese,
en ese papel y ahora nos toca estar del otro lado como alumnos, claro, hay que aceptar toda la crítica y pues tomarlo de la mejor manera para salir adelante. ¿Qué tal fue Lupillo como maestro? ¿Que estuviste con él? ¿Qué tal fue como maestro? ¿Sí te regañaba o cómo era todo con él? Sí, fíjate que puedo decir que me cuidaba mucho, yo era uno de los cuales cuidaba, pero no, la gente lo toma como te va a cuidar y te va a llevar a la final. No, me cuidaba en el aspecto de que, pues es que yo siempre he sido una persona la cual acepta las críticas, soy muy respetuoso, me gusta darle lugar a la persona la cual tiene y pues más que nada hacer caso a las cosas, ¿no? Que por allá se las están diciendo, sí, claro. Entonces él fue muy aliviado, muy buena persona, la verdad. Sí, ¿y qué tal fue conocer a todos los cantantes? Porque pues, había varios, ¿qué tal fue la relación con ellos, todo el proceso? Fíjate que ya estando adentro, todos, la mentalidad de todos era ya ganamos, o sea, ya estamos sí, dentro, no, ya de aquí, que pase lo que tenga que pasar. Pero por ejemplo, yo era, pasaba una etapa y decía, ya, si la próxima me saca, ni modo, pero estoy contento porque llegué a esta etapa. Pero llegaba el día y decía, no, quiero otra semana más, o sea, era un cariño entre los participantes también, porque ahora sí que la batalla era arriba del escenario. Sí, la batalla es arriba del escenario, pero abajo creo que todos, no hay equipos, no hay team, no existen los coaches. Somos todos formamos la voz y todos le echamos ganas para que salga bien el programa. Sí, ¿no? Y por ejemplo, si en algún momento yo creo que sí fue difícil extrañarse a la familia, extrañarse a todos. Fíjate que sí, sí se extraña porque, por ejemplo, hay veces donde te toca ir a grabar y hubo una ocasión donde no pude ir nadie de mi familia, no hubo nadie. Pero unos primos que estaban en México fueron a apoyarme y fue ahora sí que la mejor actuación que yo siento que tuve en la voz y fue cuando no fue nadie y yo lo platicaba porque todos sabemos que esos programas al menos hasta los cuartos de final están grabados. Sí, claro. Entonces todos me preguntaban, ¿cómo te fue? Y yo, mira, yo callado, y ¿para qué no viene? pero sí se extraña y sí sientes el apoyo de que está una persona ahí que te quiere y que es de tu familia, o en este caso mi pareja, mi suegra también, mi mamá que fueron. Sí se siente cuando no van, se claro, siente esa presión. Te sientes como desabrigado. Así es. Claro, pero oye, gracias a Dios se salimos adelante y pues llegamos a donde teníamos que llegar y se agradece también hasta donde llegamos, pero aquí estamos. Perfecto, pues ahorita seguimos con esta entrevista, vamos a unos videos y ahorita regresamos para la siguiente plática, para seguir platicando contigo, así que volvemos. Él está trabajando, como vemos claramente, como está constantemente haciéndolo desde que inició este trabajo, y como modo le toca atender pero a los bueno, clientes. Aquí lo podemos ver. Pancho, bienvenido a Hola Veracruz. Gracias. ¿Cómo estás esta tarde? Bien, fíjate que se siente la tardecita muy fresquecita. Vemos que Miguel está arduamente trabajando, como lo dice también con su pareja. Oye, y qué rico se ven los churros, ¿no? Muy grande. Por ahí Miguel saluda a la cámara. Por favor. Bueno, que ahorita va a regresar a la entrevista, pero antes nosotros queremos platicarles un poquito de Premios Juventud. ¿Qué te pareció? Pues fíjate que la verdad fueron unos premios que desde que iniciaron su etapa de selección, sus requisitos fueron muy altos, o sea, fue una cosa, vaya, sorprendente y que, pues, como lo decís al principio del programa, desde ahora sí que no todos tuvieron un premio al cual recibieron, pero claro, se llevaron... Estar ahí, como decía Miguel, estar ahí en ese lugar ya era
ya era un premio, ¿no? Ya era un premio estar ahí. Exactamente. Y pues, ¿y? Mejor, pues que recordarles que Miguel Rivera ganó Orgullo Veracruzano, que se le otorgó al joven más distinguido de todas las categorías en todo el estado de Veracruz. ¿Tú cuántos años le calculas a Miguel? ¿Cuántos años le calculo? No sé, como unos 27. ¿Producción? ¿Cuántos nos pueda decir que tiene verdaderamente? 28. ¿28? ¡Guau! No, yo le calculaba que nos volvió para Cusano, muy talentoso, y más padre, pues ser de aquí de la región, ¿no? De Costa Rica en específico. Nace mucho talento. Una de talentos, dirían por ahí. Una de talentos. Como dirían de posar de Veracruz. Es que tan nervioso, está nervioso, está con de verdad. Está en el lugar de Rivera. Sí. Está en el lugar de Rivera, sí, yo como si fueras de La Voz, ¿no? Ya. Voy algún día por el participar en La Voz México, ¿no? Que no sepa cantar. ¿Ya probaste los churros? Ya los probé. ¿Qué te pareció? La verdad, son una delicia, pero con el que me quedé con ganas de probar y que se ve que por las menciones y que por producción yo lo he probado. Ya sé cuál. Cuéntame un poquito de los es cuando menciona el de Nutella. Dicen que el de Nutella está súper riquísimo, que cumple los requisitos de delicia, de churro exquisito, exactamente. Pues, ¿tú lo has probado? No, yo creo que también ahorita ya terminando producción, no me va, producción va a pagar, ¿no? Todos los churros. Exactamente. Va a sacar una buena pasta y nos va a regalar unos cuantos. Y aparte, pues recordarles a toda la gente que vengan aquí a los churros de Miguel Rivera a platicar con nosotros ahorita que estamos en vivo aquí a echar el chismecito, el café, el chocolatito, con los churros, con una hamburguesa, ¿qué te parece una hamburguesa? Unos nachos, ¿no? Unos nachos, una hamburguesa. O unas palomitas. Ya amigo, por pasar. Sí, ¿no? Aquí se nos platican con Miguel. Aunque ya estamos en ejercicio, con pues vemos, ¿no? Vemos qué podemos consumir para no engordar. Pero, a ver, dame la dirección, Pancho, ¿y cómo podemos llegar aquí? Ah, la dirección, la verdad, no te la sabré decir. Creo que es la calle Ley, esquina Ley, Colonia Lázaro Cárdenas. Ah, Ley Unión, esquina con Unión, calle Ley, esquina con Unión, en la colonia Lázaro Cárdenas. Y si no, para no desubicarlos tan feo ni sin calles ni colonias, nada más puedes entrar de dos formas rápidas. En el Oxxo de la Lázaro Cárdenas, que está en el Boulevard, te metes hacia la derecha y ahí mismo ahora sí que agarras la calle derecho y en la esquina la vas a encontrar. O bien entrando del semáforo de Palmas, ahora sí que donde está ubicado Chedraui, vas a agarrar la primera esquina, que en la esquina está Radiorama, si mal no me acuerdo. Sí, perfecto. Derecho te vas a seguir y vas a encontrar aquí en contraesquina al señor Don Churro Miguel Rivera. Así que... Y aquí. Sí, no, así que no pierde, gente bonita, vénganse con nosotros en esta linda tarde a tomarse su chocolatito, su café con un rico churro relleno. Y ya si quieres te tomo la foto con Miguel. Sí, claro, es obligatorio consumir. Ah, es lo que tienen que consumir, ¿no? Tienen que consumir para la foto. Exactamente. Para la foto, ahorita les decimos cuánto es el consumo. Pero mientras vamos a ver más videos de los chicos que ganaron Premio Juventud y regresamos ahora sí con Miguel Rivera. Ahora sí ya. Buenas tardes, mi nombre es Roxana Blanco Prieto y el día de hoy quiero agradecer a Yo Puedo Veracruz, a CIEstilos.com por otorgarme el premio Joven Verde. En los últimos años hemos visto cómo ha cambiado nuestro mundo drásticamente por la contaminación que hemos provocado todos los seres humanos. Es importante que cambiemos nuestros hábitos y también nuestra mentalidad, porque a principios de este mes se dio la noticia de que estamos consumiendo los recursos de 2021. Y en 2021 vamos a seguir consumiendo los recursos de 2022 hasta que ya no haya marcha atrás y nos quedemos sin ellos. Por eso es importante hacer el cambio desde nuestros hogares. Lamentablemente, por el COVID-19 no podemos vernos presencialmente,
Sin embargo, podíamos hacer clases virtuales o cursos. Por eso se dio la iniciativa de crear Artemisa, que es una ONG que quiere hacer cursos en línea y también talleres para que las personas conozcan de el cuidado del medio ambiente y la educación ambiental. También quiero agradecer a mi familia, que siempre ha estado para mí apoyándome, en especial mis padres y mis hermanos, que nunca han dejado de creer en mí. Agradezco profundamente a todos aquellos que me han creído en mí. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Chris de The Box Row, agradeciendo a Estilos y a los premios Juventud Veracruz por otorgarnos el premio en la categoría Rock. Vayan a seguirlos en todas sus páginas, síguenos en las nuestras, estamos en todas las plataformas. Apóyennos, denle like y recuerden que estamos a días de sacar nuestro álbum Knock Me Out of the Box, 'cause baby I'm on the road. Sigan en el camino. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tengan todos. Muchísimas gracias por estar en la transmisión y muchísimas gracias a Estilos.com y a Premios Juventud por este reconocimiento que me están haciendo al arduo trabajo del premio especial del cortometraje. Realmente les agradezco mucho el esfuerzo que hayan valorado del trabajo que se está haciendo en Enrique Montero Producciones para poder llevarles a ustedes un material de calidad y poder próximamente seguir haciendo más videos, cortometrajes como el que presentamos de Poza Rica de coronavirus. Y es un honor para mí poder recibir este premio especial por parte de todos ustedes, el equipo que está presente, y muchísimas gracias a todos los que también estuvieron dentro de esta aventura que pasamos. Así que muchísimas gracias. Recuerden todos, quédense en casa, sigan las medidas preventivas. Y nuevamente Estilos y todos los equipos, todos los patrocinadores y Premios Juventud Veracruzana, muchísimas gracias por este premio, realmente se los agradezco muchísimo y no se despeguen. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Denise Pérez. Gracias, Premios Juventud. Y también gracias a Estilos.com, que organizó esta alfombra roja virtual. Gracias por la invitación, gracias por el galardón que me acaban de enviar, porque fui nominada a Mejor Cortometraje Femenil. Y bueno, pues gané el premio. Y yo creo que no lo gané sola, lo ganamos en equipo, porque yo no lo hice completamente sola. La casa productora Sion Films fue quien produjo mi video y el productor Edwin Peraza y Marlene Jiménez fueron los que llevaron a cabo todo esto. También quiero dar mis agradecimientos a Steffi Ojeda, a Mike Céspedes, Miguel Gómez, Paola Noriega, Inés Cruz, Manuel Segovia, Rey Márquez y los niños Ricardo Guerrero, Alexander Guerrero y Angie Valera. Muchas gracias a todos ellos que fueron mis actores y protagonistas de esta historia. También quiero dar un agradecimiento especial a mis padres, a mi mamá Ruth y a mi papá Víctor y a mi esposo Luis Pliego, que me han apoyado grandemente y arduamente en todos mis objetivos. También a mi suegra y a mi suegro, que son mi apoyo incondicional. Estoy muy feliz, la verdad es que tengo un nudo en la garganta de la felicidad. Nunca pensé que fuera a ganar un premio, lo hice con mucho cariño para ustedes. Y bueno, vamos a seguir en este camino de cineastas. Gracias, Eloy, por la invitación. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Martínez y soy el presidente de Liderazgo Constitucional. El día de hoy nos encontramos muy contentos al haber sido congratulados en los Premios Juventud Veracruz 2020,
específicamente con el premio a responsabilidad social. Es un honor para nosotros recibir este reconocimiento y estamos muy agradecidos. Muchas gracias. Gracias por la confianza. Seguiremos trabajando en pro de la sociedad y de la juventud veracruzana. De corazón, muchas gracias. Estamos muy agradecidos por este premio. De verdad, gracias de todo corazón. Por este reconocimiento, muchísimas gracias. Muchas gracias por la confianza. Muchas gracias por el reconocimiento. Muchas gracias por el reconocimiento. Seguiremos trabajando en las diversas causas sociales en pro de la ciudadanía, pero sobre todo en pro de la juventud veracruzana. Pues amigos, ya estamos de regreso con Miguel Rivera. Muchas gracias por recibirnos aquí en tu local. Pero bueno, pues seguimos con esta entrevista que está súper interesante. O bueno, acá lo que nos estabas contando hace ratito. Pues algo que quiero preguntarte, que después de toda esta fama, todo este plus que tuviste, ¿en algún momento llegaste a perder el piso, que te dijeron, no, es que ya no es el mismo Miguel Rivera de Los Churros? Bueno, que hubo gente que sí lo dijo, pero pues como te digo, ahí no conocen también al Miguel, el que trabaja, el que también se puede cansar de tanto estar para allá y para acá, pero realmente no, fíjate, gracias a Dios, como te lo comenté hace un ratito, depende mucho de las personas a las cuales te rodeas, y yo creo que siempre, ahora sí como dicen, ese lema de traer un lado de la vida, y gracias a Dios me han clavado las orejas, cuando las tienen que ganar. Y si te has regañado en el momento, sí, que claro, te sabes que es baja la vez. Sí, claro, porque luego a veces uno no, ¿cómo te puedo decir? No da las palabras adecuadas para que, pues, a lo que tú quieres dar a entender, y a veces se puede malinterpretar. Entonces es claro, donde también uno tiene que estudiar palabras para poder decir lo que tienes en mente, ¿verdad? Pero gracias a Dios, como te digo, tengo una persona al lado que, y no nada más yo, la tengo muchas personas, incluyendo a mi familia, la familia de mi novia, mi prometida, que gracias a Dios están conmigo, y es mi gran equipo de trabajo que siempre están atrás de mí. Y sobre todo el primer apoyo, ¿no? Siempre. Y pues, ¿qué te puedo decir? Gracias a ellos también soy lo que soy. Oye, y aquí detrás de cámaras, en lo que tú no estabas, platicábamos un poquito del chismecito que queremos saber. A ver, cuéntanos un poquito de ahí, la relación con Belinda y Lupillo. ¿Qué veías tú ahí adelante? A ver, oye, sí, digo, todo el mundo queremos saber ahorita que está de moda, ¿no? Mira, de que hubo algo. De más ya no te puedo decir. ¿Tú no, yo no veía nada. Sí, oye. Cuéntalo. Lo bueno que él detrás de cámaras. Sí, ¿verdad? Lo bueno que fue detrás de cámaras, pero miren, se perdieron el chisme. Lo que sí te puedo decir es que con Lupillo te puedes llevar super padre, y, o sea, mucha gente lo puede malinterpretar también, pero pues es una persona que es súper divertida y oye, y si tuviste una buena relación ahí con los demás coaches, o sea, de momento, o que eran como muy bueno, la personalidad de Belinda, de cómo es, pero de los demás, ¿sí tuviste una amistad con ellos, una cercanía, o era como muy así de no te acerques? Sí, bueno, lo de Belinda, creo que todo el mundo lo vio, eran sobre Los Churros, y pues sí, logré llevárselo, ahí está la foto. Fíjate que con Yair también, creo que es una persona muy humana, sabe que él empezó igual que nosotros, creo que de los cuatro fue el que más se acercó a uno. Por también lo que él pasó en su programa de televisión hace más de 10 años. Con Lupillo, como te digo, es una persona súper divertida. Fíjate que con Montaner ahí fue como el choque. Es una persona muy exigente en lo musical, también en la vida diaria. Con él, fíjate que tuve una anécdota, porque yo me estaba tomando un café con un pan antes de grabar, y venía pasando atrás de mí y le tumbé el celular a Montaner, tanto que le dije, le eché la culpa a él, le dije, fíjese, maestro, le digo, y ni siquiera había visto si se lo había roto o no, pero llegó Yair por atrás y dice, no pasó nada, aquí vámonos, no pasó nada, agarra ese celular y vámonos.
Pero sí, o sea, ese día sí me tembló con él por el temperamento que tiene él. Claro, claro. Y luego le había tirado el celular y dije, ya se lo quebré. Pero de ahí en fuera, no, yo creo que con los cuatro sí hubo una buena comunicación y pues pura diversión con ellos. Sí, ¿verdad? Me imagino, porque pues estar detrás de cámara con ellos, pues yo creo que era otro show, ¿no? Aparte de lo que se ve acá en cámara, de las risas y todo, sí fue como muy exigente, ¿no? Así es, la verdad sí. ¿Qué te deja la voz, aparte de que te dieras a conocer más, qué te deja la voz en cuanto a lo profesional, a lo personal, hacia ti? Pues mira, es una experiencia que sí la recomiendo a todos los cantantes que quieran asistir. La verdad, no les voy a mentir, sí es mucha presión. Creo que los retos te los pones tú mismo hasta dónde quieres llegar. La voz, ¿qué te puedo decir? Me hizo más una persona más sencilla realmente, me hizo más tolerante, más paciente, pero sobre todo yo creo que me está haciendo un gran ser humano, que es lo importante, como te digo, con las personas con las cuales te juntes, creo que es lo que tú reflejas en el día. Entonces lo único que te puedo decir es de que vivan esa experiencia las personas que quieran ir. Y si no llegan a estar dentro, creo que sí es una plataforma súper importante, pero no es algo que te diga no eres cantante, ¿sabes? Sí, no es algo como que te define, es como un plus, ¿no? A la carrera. Oye, ¿y hubo un momento en el que tú quisiste dejar el programa, que tú dijiste, sabes qué, ya está aquí, ya no, siento que ya no puedo, o ya? Como te decía hace ratito, cada etapa era de que si salgo en la que sigue, pues no importa, ya al fin ya estuve dentro, ya formé parte del equipo, ya me vieron en televisión, pero conforme ibas pasando las etapas, yo en mi caso, yo me ponía el reto de, no, yo tengo que ganar la que sigue, o sea, y pasaba y era, y decía, no, ya no quiero, ya, si paso, qué bueno, y si no también. Pero durante, va pasando la semana donde vas ensayando, vas estás grabando, quiero ganar, así sea tu amiga que esté a un lado, sí, claro, sí, o sea, sí, es una competencia, y es a lo que vas, cuentas, ¿no? Y creo que ya no es tanto el voy a ganar, sino quiero mantenerme en más programas para que la gente me siga viendo, así claro, sea el penúltimo, el último, pero ganes o no ganes, es una plataforma enorme, a la cual le estoy agradecido de por vida, y pues mira, gracias a eso, mucha gente... Pues conoce a Miguel Rivera, su negocio y su música. ¿Te veías en la final? Sí. ¿Sí? Sí, la verdad sí, como te dije hace ratito. ¿Ganando la final? Fíjate que ganando no. Pero ganando en la final. Pero sí me veía en la final. Como te digo, con Lupillo era uno de... Me sentía uno de los consentidos. Y pues mira, creo que ganó mi equipo, es lo importante. Sí, ¿verdad? Eso es lo importante, sí, que ganó importante mi equipo. Y eso es lo bonito que... como te digo, hay una competencia, pero detrás de ganó una amiga, y es Fátima, y qué bueno, digo, qué bueno que ganó el equipo de Lupillo, y aunque no fuera regional mexicano, defendiendo a México, cantaba ella mucho en inglés, pero ganó el equipo, y eso es lo importante. Como equipo nos lo pusimos de reto, que ganar el equipo. Ganar y pues se logró. Oye, ¿y tienes comunicación con tus compañeros ya una vez fuera de la voz, de que ya pasó un cierto tiempo, aún tienen cierta comunicación? ¿Es así como ya cada tiempo se larga? No, bueno, yo creo que de todo siempre queda una bolita. Y esa bolita, bueno, yo tuve como 20 bolitas, ¿verdad? El chismoso andaba para arriba, como típico jarocho, ¿verdad? Andaba para allá y para acá, enseñando el guateque. Pero sí, o sea, yo me llevé con todos. O sea, no hubo una persona que te dijera, oye, ¿quién es? De por sí nos veíamos en el hotel o así, y decían, ah, ¿tú eres el churrero? Y yo, sí, yo soy el churrero. Sí, es que sí vi tu audición, porque luego eran muchos participantes de las cuales nos veíamos, pero no sabíamos ni de qué equipo eran, ni de qué nada, o sea... Simplemente, ah, tú eres el churrero, y yo sí, yo soy el churrero. Ah, te mando saludos a mi familia desde allá. O sea, en otros estados ya me conocían como el churrero. Claro. También hubo una de un amigo de Costa Rica, Steven. A todo Costa Rica le fue a decir que yo ya estaba embarazada, que mi esposa, hasta que mi novia estaba embarazada, que yo ya iba a tener un bebé, que no sé qué. Solo porque el día que me tocó grabar, a mi novia le dolía la cabeza y tenía náuseas, pero era por la altura. Pero él fue a decir, o sea, que yo ya era papá. Ya eras papá. El churrero ya era papá. Entonces, o sea, se te quedas con muchas anécdotas de todos. Y hasta la fecha sí me sigo llevando con mucha gente. Y pues, sí, se puede hacer una colaboración después por ahí con alguien de Monterrey y que voy para allá. Pues con gusto por allá vamos a estar. Allá con la gente también
de Pesado, que ahí tengo también una foto. Sí, sí, que son compadres de una amiga de ahí de Monterrey, y a ver si se puede hacer algo ella también. Pero te digo, todos nos llevamos bien y hasta la fecha. Súper padrísimo. Y bueno, pues ahora ya que ya platicamos un poquito de esta etapa, ¿qué viene ahora para Miguel Rivera después de Los Churros? Bueno, ahorita tengo dos sencillos. El primero es La Última Botella, fue en diciembre, fue el primer sencillo que sacamos de un compositor de aquí de Costa Rica, Pablito Hernández, de Grupo Renovados. Y salió hace 20 días, salió mi segundo sencillo, Qué Tontos Somos, de un compositor de Amatitán, Jalisco. Salió hace dos semanas, ya de las dos ya están en plataformas digitales. Y en esta semana empiezo a grabar, yo creo que va a ser un género mariachi, de una canción norteña, pero la vamos a pasar a mariachi. Vamos a estar cantando mariachi, es una de las cuales, es uno de los géneros en los cuales empecé desde muy pequeño, que es mariachi, y pues ahí vamos a darles esa sorpresa. Y festejando también en este mes, que es sí, verdad, es patrio, así es, super patriotas todos y festejando a México. Pero vamos a un corte y volvemos, y recuerden a nuestros amigos de Cero Estrés, que siempre consienten a Vanessa, que el día de hoy no está, pero pues bueno, muchísimas gracias a nuestros amigos de Cero Estrés, que siempre están con nosotros. Vamos a un corte comercial y volvemos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sergio Mora y es un enorme placer poder recibir este gran reconocimiento por parte de Premios Juventud y de Yo Puedo Veracruz AC. Muchísimas gracias por nominarme, por hacerme acreedor a este premio, para reconocer un poco de lo que hago, de lo que estoy haciendo con los chavos. La verdad es que pues han sido varios años de trabajo, de caminar, de tocar puertas, de trabajar bastante. Y es algo que me apasiona, me gusta muchísimo el poder compartir y el poder conectar con la juventud por medio de cada una de mis palabras, de mis conferencias, de mis proyectos, en el que buscamos impulsar precisamente el desarrollo de cada uno de estos jóvenes de todo el país, también del estado de Veracruz, pero de todo el país. Y la verdad es que me siento muy honrado de haber recibido este premio. Les agradezco muchísimo a Premios Juventud y a la asociación Yo Puedo Veracruz por hacerme acreedor de este reconocimiento. Les mando un enorme abrazo, les agradezco muchísimo, y quiero agradecerle también a cada uno de los jóvenes que no se rindan y que precisamente nunca dejen de soñar, y que nadie les diga jamás que no pueden, porque por supuesto que los jóvenes podemos y lo hacemos muy bien. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo muy bien, desde la comodidad de mi casa. Mi nombre es José de Jesús Guevara, pero me conocen más como Pepe Guevara en redes sociales. Y pues bueno, nos encontramos a través de esta plataforma digital, manteniendo las medidas de sana distancia, de precaución y de higiene, que lamentablemente nos han obligado a recibir estos premios desde una zona segura como es nuestra casa. Ya habrá tiempo de reunirnos, ya habrá tiempo de festejar, pero por el momento es tiempo de cuidarnos todos y todas. Bueno, realmente me siento muy feliz, me siento muy emocionado. Estoy recibiendo un premio especial por parte de Estilos, por parte de Yo Puedo Veracruz y por parte de Hola Veracruz. El premio lo tengo aquí y se los voy a mostrar en un momento. Es Compromiso Joven, que lo tienen. Y realmente me siento muy, pero muy orgulloso. Es una gran responsabilidad también,
pero esto me dicta que debo de continuar con el camino que llevamos haciendo desde hace ya 4 o 5 años con todos los jóvenes, que es el empoderamiento, son proyectos, son iniciativas para que las juventudes puedan explorar y explotar esta capacidad que tienen y tenemos para transformar la vida de todas las personas y en especial la vida de nuestra ciudad, de nuestra sociedad, de nuestros amigos, familiares, etc. Realmente tomo este premio como un motivante más para continuar con este camino, para continuar con este andar, con todos los jóvenes alrededor y todos los jóvenes que vendrán más adelante a sumarse a estos proyectos. No tengo nada más que decir, solamente agradecer a las personas que han estado conmigo, que nos han apoyado a lo largo de estos años, que se involucran de diferente forma, ya sea como apoyo directo, apoyo económico, apoyo de difusión, cualquier tipo de ayuda suma y eso es lo más importante. Así que muchísimas gracias. Sigamos desde nuestra casa, cuidémonos, salgamos siempre con cubrebocas y gel antibacterial. Pues bueno, abrazos para todos. Éxito. Amigos y amigas, me da mucho gusto saludarlos. El día de hoy recibo este premio con un gran compromiso, con gran orgullo, pero sobre todo con gran responsabilidad social. Quiero agradecer en primer lugar a la revista Estilos.com y a la Asociación Civil Yo Puedo Veracruz por reconocer los liderazgos de nuestro bello estado. Asimismo, quiero felicitar y reconocer el gran liderazgo, la gran participación, pero sobre todo la gran lealtad y compromiso de todo mi equipo de trabajo. Sin ellos nada de esto es posible. El camino de la política es un camino que se tiene que recorrer de manera grupal, en equipo. No es un tema individual. Asimismo, quiero también reconocer y felicitar a todas aquellas personas que se encontraron nominadas en esta categoría. En especial a mi amigo Víctor Benavides, a mi gran amigo ex dirigente de la Red Mundial de Jóvenes Políticos, José Copérnico. Asimismo, a mi ahora dirigente estatal de la Red Mundial de Jóvenes Políticos y gran amigo, Jesús Guevara. Quiero agradecer a todas y a todos todo ese apoyo que me brindaron durante este camino. Un camino que aún no termina, un camino que apenas está empezando. Pero quiero decirles que vamos a seguir luchando y vamos a seguir empoderando a las y los jóvenes de nuestro bello estado. Quiero reconocer la participación de todas y de todos los ciudadanos que se suman a este esfuerzo ciudadano que hacemos los jóvenes. Sin duda alguna es un gran esfuerzo. Vamos a seguir luchando por tener una vida política más participativa, más democrática, pero sobre todo más equitativa. Muchísimas gracias a todos. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, soy Sheila Jara y hoy estoy muy contenta porque he sido ganadora del Premio Político Juvenil Femenil. Muy contenta, muy agradecida primeramente con Dios por darme la oportunidad de conocer a muchas personas y de tener acercamiento con la política. Agradecida con mis padres por siempre apoyarme, a respaldarme y estar conmigo, a mi familia. Por supuesto, a todas las personas que me encontraron en el camino, grandes amigos que me han guiado y que sus consejos me han servido de mucho en este camino que tengo por la política. Agradecer a los premios, agradecer a Yo Puedo Veracruz, a Estilos.com, por motivar a los jóvenes como yo a seguir participando en la política. La política necesita una purificación axiológica, ética y moral. Necesita revitalizarse a través de la profesionalización del ejercicio. Pero para que ello suceda, necesita de jóvenes con gran calidad moral, con entereza, con carácter para enfrentar todo lo que se avecina. Por eso quiero invitar a todos los jóvenes de Veracruz a que sigamos participando y que sigamos haciendo historia. Pues
Pues también estamos de regreso y estamos aquí con el churro de Miguel Rivera, que miren nada más. Cuéntanos un poquito de este churro, ya nos dijiste que está, cuál es el precio. Y mira, este es el especial, es con Nutella, vale 18 pesos, es más o menos como unos 20 centímetros, de 18 a 20 centímetros, vale 18 pesos, es el especial de la casa. Y pues, ¿qué te digo? Ha sido el agrado de toda la gente, es nuevo. La gente conoce los que son los tradicionales, que son con azúcar y canela, y también los que son rellenos de fresa, chocolate, lechera y cajeta. Eso lo seguimos teniendo en 2x15, como la primera vez que me compró hasta ahorita, no se ha cambiado el precio, no ha subido. Y solamente acomodamos estos en 18, que viene siendo con luneta, con coco rallado, con nuez, con chispas de colores, con chispas de chocolate, con chocomoca, y ahora sí, ese de colores y este es de lunetas, este vale 18 pesos. Y se ve súper delicioso y ahorita lo vamos a probar. Así que, pues, Miguel, fue un gusto tenerte aquí en Hola Veracruz, que fueras el ganador de Orgullo Joven en los premios Juventud. Y, pues, nos cantas un poquito de algo antes de despedirnos. Digo, ya que te tenemos aquí, hay que aprovecharte, ¿no? Sí, claro. Mira, primero que nada, agradecer también por el reconocimiento a Estilos, a Premios Juventud. También por darme este reconocimiento que lo único que me da a entender de verdad es que voy por buen camino, que voy creciendo tanto personal, tanto artísticamente, estoy haciendo las cosas bien. Y como te digo, gracias a la gente que está detrás de Miguel Rivera y que siempre está apoyándolo, empujándolo y mandándole todas las bendiciones, tanto en su negocio, tanto en la cantada. Y pues sí, si quieres te canto un pedacito del sencillo de Qué Tontos Somos, que salió hace 2 semanas, que ya está en todas las plataformas digitales. Perfecto. Y va a seguir. Bueno, qué tontos somos, aparentando que entre tú y yo ya no hay nada. Si se nos nota esa pasión en la mirada, que deseamos el tocarnos, el besarnos, abrazarnos, no disimulamos nada. Qué tontos somos, cuando nos vemos agarrados de las manos. Tú con tu novio, yo a mi novia trae un lado, no me importa ni te importa, pues sabemos que tú y yo nos adoramos. Qué tontos somos, si bien podríamos estar juntos noche y día, pero mi niña aún tiene esa manía de darme celos con cualquiera que se arrima. Qué tontos somos, yo por seguir aquí y tú por pensar en que te funcionaría. Gracias, pues muchísimas gracias por esta canción. ¿Dónde te podemos seguir y dónde te podemos encontrar también? Ok, la página de los churros es Los Churros de Miguel Rivera, en la página de Facebook, en Instagram, Los Churros de Miguel Rivera también. Como cantante, estoy en YouTube como Miguel Rivera Music, estoy en Instagram como Miguel Rivera Oficial, y mi página de Facebook, Miguel Rivera Oficial. Ahí estamos para toda la gente. Ahora sí que entre churros y cantada, lo que guste. Y aquí te podemos encontrar en Costa Rica, en Los Así Churros es, de Miguel Rivera. En calle Ley, esquina Unión, en la colonia Lázaro Cárdenas, donde está el Oxxo, el Monumento a los Caídos, a una cuadra. Así perfecto. ¿El horario? Es de martes a domingo, de 6 de la tarde a 11 de la noche. Perfecto, pues muchísimas gracias, Miguel, por recibirnos aquí en tu negocio y por la entrevista aquí en Hola Veracruz. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Y como siempre se lo he dicho a Vane, se lo he dicho a Eloy, son bienvenidos tanto en la música, tanto en mi negocio, lo que gusten, aquí estamos. Perfecto, pues muchísimas gracias, amigos, por seguirnos en esta transmisión. Nos vemos en la próxima. Y un saludo a Vane. Bye, bye.